digo, ¿qué pasó hoy? No, hoy, ¿eh? Partido SSG, sin situaciones de gol. ¿Está bien? Porque nosotros no pudimos, no tuvimos un hombre más durante mucho tiempo y teníamos espacio, pero tuvimos muchas imprecisiones. Vos cuando tenés muchas imprecisiones, por más que tengas la intención de atacar y ganar, llega un momento que claudicás ante la última línea y nosotros tuvimos muy impreciso. Entonces no generamos situaciones, ninguno de los dos equipos, ¿no? Pero nosotros teníamos, porque Newell por ahí no flaqueaba en algunos sectores que estaban cansados y no lo aprovechamos. ¿Cuál era el plan inicial? Y 11 contra 10, ¿te cambió en algo? Vamos a ir a buscarlo un poco más. Los cambios fueron para eso, después sí, hay que ver si te lo... Sí, los cambios, viste, depende de lo individual, cómo entre el jugador. Nosotros, Kruski, lo hicimos descansar porque venía cargado y es nuestro goleador, digamos, como volante. Y entró y por ahí a lo mejor no hizo su mejor lectura, pero estuvo... Los pibes dan todo, me dan todo, los jugadores dan todo, los chicos de Arsenal la pelean. Sumar en esta cancha es bueno para nosotros porque después ves si es lindo el empate, pero si se jugó bien. Pero llevar un punto para nosotros, veníamos de ganar los Ibi después de dos derrotas. Con Independiente tuvimos un error, nada más, y erramos varios goles y bueno, es el fútbol, son las urgencias de un equipo que está con urgencias. Nosotros tenemos que poner como cuerpo técnico la calma. Fuerte desafío. Viste que los técnicos ven los partidos, una, dos, tres. Este no, ¿qué hace? Lo salteamos, lo dejamos ahí. Sí. ¿Lo vas a ver otra vez? ¿En serio? ¿Va a tener que hacer un vaso de...? nosotros miramos mucho. Ahora nosotros llegamos a Buenos Aires y nos quedamos ahí en la concentración del club. Comemos, descansamos, mañana entrenamos. Y ahí, a partir de ahí, vemos... rescatar es la estructura táctica, el equipo no estuvo ordenado, se sostuvo en la defensa bien y materia pendiente es, bueno, tratar de ser más precisos y organizar más jugadas para atacar. Ahora tenemos que hacer un cambio otra vez, hoy había salido Machado, Milok, Kruski, vamos a ver cómo armamos ahora para dentro de 3 días, tenemos que viajar a Buenos Aires, después viajar el viernes otra vez para Unión y a ver, hacer un buen partido ahí. Un rival también bravo, todos parejos. Así que ponerse bien y sumar para nosotros sirve. Leo, recién hablaste de imprecisiones. ¿Por qué crees que se dieron estas imprecisiones? ¿Por ahí por la situación en la que está el Arsenal, que los jugadores sienten los nervios, por ahí que está pasando un poco acechando atrás? Sí, es posible. Es posible, no. Y aparte nosotros, yo siempre lo digo, somos un equipo que se armó justito, armamos con chicos que no utilizaban otros clubes y tratamos de acomodarlos acá. Y estamos haciendo lo que podemos. Por eso nosotros no tenemos que corrernos de la estructura táctica, de correr, de presionar, de estar ordenados. Si nosotros salimos y queremos ser más que eso, nos equivocamos. Entonces hoy hicimos un trabajo táctico bueno, que queríamos ganar, no pudimos, bueno, un punto sirve. ¿Qué partido esperabas en la previa? Pues sorprendiste con los cambios, metiste a Ibáñez por afuera, Nava por afuera, lo sacaste a Milok, que es siempre fija. No, bueno, pues Milok también jugó hace 2 días y medio, había jugado contra Independiente el sábado a la noche. Queríamos rotar un poco los volantes, más que nada, porque son los que rotaron, solamente Pitón, después salió Machado, salió Kruski y Milok, que fueron titulares siempre y les tocó salir. Ahora hay que ver cómo está Damián Pérez del traumatismo y por ahí Canto puede volver, es un central para nosotros bien, más allá de que Pombo hizo un muy buen partido. Nada, ponerlos bien a todos y mezclar y agarrarlo mejor para el sábado. La última, vos que estuviste en situaciones similares, con promociones, digo, ¿cómo se labura semana a semana, partido a partido, sabiendo que te empujan, porque hoy ganó Aldo Civi, hoy ganó Patronato, digo, con jugadores que tienen muchos menos de 50 partidos en primera? Sí, bueno, nosotros desde el 5 de enero que estábamos a sabienda de esto, lo tomamos como un desafío. Y cuerpo técnico con los chicos y los jugadores, estamos muy, muy mancomunados demostrar si se puede luchar y pelear cada partido, las canchas difíciles. Nosotros podíamos haber ganado en la cancha de Colón, podíamos haber ganado en la de defensa, con Racing, en Godoy Cruz, hicimos un partidazo. El equipo pudo y después nos falta la eficacia. Yo creo que, bueno, eso ya es un tema
de cada jugador, ¿viste? Nosotros estamos haciendo todo bien, después la parte final pueden meterla y es gol y es mérito de ellos. Y si no la meten, nos tenemos que hacer cargo siempre nosotros. Gracias. Chau, hasta luego.